Hola, mis socios, muy buenas tardes y bienvenidos a esta presentación de hoy, 25 de octubre de 2023. Hoy quiero compartir con ustedes este entrenamiento en temas de duplicaciones. Es la última sesión que hacemos bajo este formato. Ya posteriormente lo haremos bajo otra modalidad para que ustedes puedan tener más facilidad de acceso. Recuerden también que tenemos nuestra aplicación de SWC Smart, en donde tenemos entrenamientos, capacitaciones y un complejo y nutrido material para que cada uno de ustedes se puedan vincular, aprovechar, a duplicar toda la información y precisamente para que sea un apoyo para cada uno de ustedes y que puedan compartirlo a las personas que van registrando. ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes pueden aprovechar mejor su tiempo, pueden invitar a más personas, pueden aprovechar a crecer de manera exponencial. Todo esto que hacemos nosotros a través de Skyward Community con tecnología USD. Perfecto. Así que bienvenidos. Voy a darles acá presentación a la pantalla de nuestra capacitación de la tarde de hoy. Permítanme un segundo. Por acá les comparto pantalla
para que podamos dar inicio entonces a nuestra presentación. Por acá me confirman por favor si se ve bien para que demos inicio entonces a la presentación. Listo. Por acá les agradezco si me comparten ahí en el chat si se está viendo bien. Ahí les agradezco. Perfecto, Paulina. Muchísimas gracias, muy amable. Y qué bueno tenerte por acá. Me dices que conecta desde Panamá. Las otras personas que se van conectando, les agradezco también me confirmen desde qué lugares se conectan. Iniciemos pues acá entonces todo lo que tiene que ver con nuestra compañía y a través de Skyboard Community. En Skyboard Community vamos a hablar los pasos sencillos que conducen al éxito. Para las personas que de pronto no me conocen, mi nombre es Elmer Herrera, soy administrador financiero y de sistemas, especialista en gerencia de proyectos, desarrollador de negocios y vengo ya compartiendo esta información de forma profesional ya hace más o menos unos 3 años, en donde he querido poder crecer no solo mi estructura, sino también poder aprovechar y compartirle a muchas más personas esta oportunidad para que puedan ser partícipes de la evolución del transporte, ser partícipes de todo lo que tenemos nosotros dentro de nuestra compañía. Iniciemos. ¿Sabías que la duplicación está en nuestro ADN? ¿Por qué decimos esto? Porque la duplicación parte desde nuestro ADN, como se los menciona acá, desde que nos concibieron a nosotros. ¿Y por qué se los menciono de esa forma? Por esto que les estoy compartiendo acá. Miren lo que nos dicen acá. Para nosotros poder haber nacido, necesitamos poder haber tenido 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 36 tatarabuelos, 32, 64 pentabuelos, 128 exabuelos, 256 heptabuelos, 2048 decabuelos. Bueno, no se los mencioné todos porque ustedes ahí los pueden apreciar en pantalla para que no rinda todavía mucho más el tiempo. Solo el total de las últimas generaciones fueron necesarios 4.094 ancestrales. Todo esto en aproximadamente 300 años antes de que nacieras tú o de que naciera yo. Detente un momento y piensa, ¿de dónde salieron? ¿Cuántas luchas han luchado? ¿Por cuánta hambre han pasado? ¿Cuántas guerras han vivido? ¿Cuántas vicisitudes sobrevivieron nuestros antepasados? Por otro lado, ¿cuánto amor, cuánta fuerza, cuánta alegría y estímulo nos legaron? ¿Cuánto de su fuerza para sobrevivir cada uno de ellos tuvieron y dejaron dentro de nosotros para que hoy estemos vivos? Solo existimos gracias a todo lo que cada uno de ellos ha pasado y a la providencia de Dios. Ahora es tu turno, tú eres fuente de duplicación. ¿Qué quieres dejar a tus siguientes generaciones? Pues esto es algo que siempre me llamó mucho la atención y nunca me había detenido a pensar en estas cifras que les comparto acá. ¿Y saben qué? Muchas personas hoy por hoy han tomado la decisión de pronto de no dejar ese legado genético o de ADN porque muchas personas o parejas han decidido tal vez no tener más hijos. Pero la duplicación no simplemente se trata de eso, de dejar descendencia, de dejar hijos, sino de dejar también un legado. Y eso lo podemos hacer precisamente con nuestra compañía. Lo podemos hacer con nuestra tecnología y es un legado que va a ayudar a proteger y a cuidar el planeta entero para todas las siguientes generaciones. Pero entremos pues en materia referente a todo lo que tenemos que ver acá en nuestra presentación. Acá les quiero compartir precisamente que nosotros cuando estamos hablando de duplicación en todo lo que tiene que ver con este tipo de negocios, como lo estamos desarrollando y teniendo en cuenta nuestro plan de marketing del programa de afiliados de Skyboard Community, pues necesitamos comenzar a desarrollar un negocio en donde podamos crecer en profundidad versus ancho, ¿verdad? Pues para construir una estructura en el marketing en red es importante entender primero que todo su objetivo, lo que queremos lograr. Si queremos conseguir un negocio estable a largo plazo, pues debemos concentrarnos en encontrar personas y miembros para nuestros equipos de trabajo. ¿Saben qué es lo más importante de conseguir a estas personas? Que estén tan comprometidas como nosotros mismos lo estamos, que sean leales y que estén dispuestas a tener éxito. El primer paso es precisamente encontrar a algunas personas para la primera línea y trabajar con ellos. Estamos hablando de máximo 5 personas nuevas al mismo tiempo. Esto no es porque nosotros nos lo imaginemos así, esto es porque sencillamente nos lo han analizado, ya lo han hecho, ya son técnicas, ya son experiencias que han tenido las personas que se dedican a este tipo de negocios.
Por acá don Pedro nos dice, sí se mira bien y se escucha bien. Perfecto, don Pedro, muchas gracias. Don Julio nos dice, no puedo ver, solo escucho la voz. Está en ruso, Elmer, te saludo desde Perú. Don Julio, hay una partecita en la parte superior de su pantalla y le puede dar en... Hay tres lineecitas que apuntan a diferentes lados, ¿verdad? A la derecha, si está desde su celular, hay como dos cuadritos. Dele clic en esos dos cuadritos y ahí va a poder ver la presentación. ¿Listo? Me confirma si los puede ver. Sigamos acá. Les decía que el primer paso para encontrar a esa es que precisamente encontremos cinco personas para nuestra primera línea y trabajar máximo con esas cinco personas al mismo tiempo. Esa es de pronto como la experiencia que han tenido la mayor cantidad de personas que se han desarrollado en este negocio y tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque es que para entrenarlos, para poder tener un negocio exitoso, debemos no saturarnos en cuanto a personas al comienzo. ¿Y por qué? Porque debemos entrenarlos, ayudarles a encontrar a otras personas e introducirlas dentro del sistema. Puesto que registrar a una persona no duplica automáticamente nuestros esfuerzos y eso lo podemos ver bajo la modalidad como nosotros desarrollamos nuestro negocio, porque ustedes bien lo saben. Nosotros podemos invitar a muchas personas y en últimas terminan siendo casi que clientes nuestros los que van adquiriendo participaciones de nuestra tecnología, pero que lo hacen tal vez por una única vez y por tener alguna cantidad de participaciones de nuestra empresa. Pero para nosotros es indispensable conseguir estas personas que quieran duplicar la información, por lo tanto nosotros también los denominamos socios estratégicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que una vez que los entrenemos, los capacitemos, pues vamos a ir a acompañarlos y hacer por lo menos una profundización en nuestras líneas de trabajo de al menos tres niveles, como se los estoy mostrando acá en pantalla, para enseñar a nuestros socios a dominar esas habilidades de duplicación y construir esos tres niveles en profundidad dentro de nuestras estructuras. Entonces, podemos dejar que esas personas trabajen por su propia cuenta para que hagan lo que nosotros les estamos enseñando a hacer, construir sus estructuras, ya que precisamente de eso se trata la ley de la duplicación, enseñar a otras personas para que a su vez cada uno de ellos hagan lo mismo. Y así es donde vamos a hablar perfectamente del tema de la duplicación. El objetivo, pues obviamente, es enseñar a nuestros socios a que enseñen a su vez a los nuevos socios. Eso es lo que nosotros queremos hacer dentro de este esquema y es así de sencillo y básico el tema de comprender la duplicación. ¿Cómo lo hacemos nosotros normalmente? Nosotros, o por lo menos yo, cuando trabajo con mis equipos de trabajo, lo que voy realizando es que si lo vamos a hacer de forma presencial, pues convocamos a una reunión y esas reuniones por lo general procuramos hacerlas en lugares donde ya tengamos socios. Entonces nos vamos, ubicamos un salón, ubicamos un lugar, un espacio donde podamos invitar a más personas. Esas reuniones las dividimos normalmente en dos espacios. Permítanme un segundo que no faltan los ruidos externos. Denme un segundo si erro por allí. Por acá regresé. Listo. Que acá es donde precisamente les comentaba en la primera parte de esas sesiones, pues invitamos a esas personas que ya hacen parte de nuestros equipos de trabajo, que ya tienen algún conocimiento, que ya están vinculados, que ya tienen su cuenta creada y verificada y que quieren comenzar a desarrollar el negocio o que ya incluso lo están desarrollando. A esas personas las citamos por lo menos unos 30-40 minutos antes, con la finalidad de que hagamos una retroalimentación, que compartamos información. De pronto a alguno le está yendo muy bien, a otros no están avanzando de la manera que quisieran, entonces esas personas nos pueden colaborar compartiéndonos sus experiencias y sus buenas técnicas para poder avanzar. Todo eso permite también generar unos lazos de amistad dentro de toda la comunidad y así poco a poco ir creciendo. Después, la segunda sesión de esas reuniones la hacemos para que se haga en la práctica el tema de la duplicación. ¿Y cómo arranca? Pues que cada uno de los que asistieron, de los que ya hacen parte, inviten por lo menos a un mínimo de cinco personas con los que van a desarrollar también su negocio. ¿Para qué? Para que ellos vean la presentación, nos acompañen dentro de todo lo que les vamos a contar acerca de la tecnología y una vez terminemos la presentación, pues hacemos círculos pequeños o mesas redondas con la persona que los invitó, en donde procedemos inmediatamente a preguntarles qué fue lo que más les gustó de la presentación.
Nunca les pregunten a las personas si les gustó, porque ellos, por el hecho de haber estado ahí presentes y por respeto a ustedes, pues les van a responder que sí, ¿verdad? Pregúntenles qué es lo que más les gustó. ¿Por qué? Porque si estuvieron atentos a la presentación, pues algo de todo lo que se les habló les va a llamar más la atención. Hay muchos que conectan con el tema cuando uno les dice que es un proyecto que es heredable, que es vitalicio y heredable. Hay otros que conectan porque saben que pueden ir construyendo un portafolio para tener una libertad financiera. Hay otros que conectan con la parte ambiental, que pues, es un proyecto en donde podemos apoyar el cuidado y preservación de nuestro planeta. Hay otros que conectan cuando les decimos que podemos ayudar a salvar vidas, ¿verdad? Hay diferentes perspectivas y diferentes formas por las cuales la gente conecta con nuestra empresa y de esa manera podemos engancharlos y podemos saber y orientarlos mejor y poderlos atraer profundizando en la parte que a ellos más les llamó la atención. Y ese mismo día aprovechamos a dejarlos hacer el preregistro, la primera parte, porque ustedes bien lo saben que van a hacer la primera partecita, les llega el correo para después diligenciar toda la información y posteriormente que les quede validada la cuenta para poder proceder a adquirir sus participaciones. Entonces, no podemos hacer simplemente el tema de un registro en caliente porque mucha gente llega muy motivada, muy animada, pero normalmente nuestro proceso no es para hacerlo de pago inmediato o de generación inmediata de la adquisición de las participaciones, sino que debemos esperar por lo menos 24 horas. Ahora bien, ahí es donde comienza nuestro trabajo realmente para los que queremos duplicar. Pues no los vamos a dejar enfriar como decimos nosotros, sino que vamos a hacerles un acompañamiento, un seguimiento para precisamente tenerlos en nuestro equipo de trabajo. Si no lo hacemos de forma presencial, lo podemos hacer también de esta manera, de forma virtual, convocando a reuniones, invitando a las personas. ¿Qué es lo que me llama mucho la atención de hacerlo de forma virtual? Que podemos conectar a una población no solo en un determinado sitio geográfico, sino que ya podemos tener gente conectada en cualquier parte del planeta. Lo único que necesitamos es mandarle los enlaces, la invitación a que se conecten, bien sea a través de Zoom, de un en vivo en YouTube, de un en vivo en Instagram, de un en vivo en Facebook, utilizando diferentes plataformas para reuniones. Cualquiera de esas formas podemos conectar nosotros con personas en diferentes partes del mundo. Y ahí nosotros les explicamos, los guiamos y hacemos lo mismo, simplemente que de forma virtual. ¿Qué más podemos nosotros aprovechar? Las redes sociales, todos sus estados, todas sus publicaciones en los diferentes medios en los cuales ustedes tengan cuentas creadas, compartan lo que van desarrollando con el negocio. Que venga Elmer, es que yo todavía no he tenido viajes con la empresa, yo no he ido como usted lo ha hecho a Bielorrusia, ni a los Emiratos Árabes, ni he compartido en reuniones con socios, ni me he ganado todavía ninguno de esos incentivos que muchas veces da la compañía para ir a esos viajes. No importa, es que todo el mundo no arrancamos el negocio ganándonos los premios y ganándonos todos los incentivos de la empresa. Pero si tomamos acción y empezamos a desarrollarlo, pues podemos crecer y llegar a todos esos beneficios, ¿verdad? De eso se trata todo en la vida. Tenemos que dar el primer paso para poder alcanzar las metas y los sueños que nosotros queramos desarrollar. En el caso personal, pues yo lo voy compartiendo y les voy diciendo, y eso también ustedes se pueden apalancar. Si bien es cierto, ustedes puede que no lo hayan desarrollado inicialmente ni hayan tenido estas experiencias, pero perfectamente para eso estamos nosotros como apoyo, los coordinadores regionales, los directores, las personas que ya venimos desarrollando con más tiempo todo este negocio. Y los podemos apoyar, los podemos apalancar para que precisamente puedan ustedes también ir creciendo. Acá es uno de esos viajes, acá en el 2019, junto con mi hermano, cuando estuvimos en la quinta versión de COFES. Acá está mi primera ida a los Emiratos Árabes y específicamente a nuestro parque tecnológico en Sharjah en 2021. Y este fue este mes de febrero, que también tuve la oportunidad de estar allí reunido con el ingeniero Anatoly Yunitskiy y socios de otros lugares del mundo. En particular, esta del 2019 fue donde más fuerza y determinación tomé, porque en el 2019 allí asistieron más de 5.000 personas de diferentes partes del planeta y creo que no alcanzaban a ser 100 personas de la comunidad hispana. Y ahí es donde vi una oportunidad tremenda precisamente para eso, para duplicar la información y que muchas más personas vinieran acá. ¿Qué me he dado cuenta? Que sigue siendo una oportunidad tremenda, porque en estas dos versiones, en la de 2020, estuvimos un grupito apenas como de 6 personas de Latinoamérica,
un socio de Perú, un socio de República Dominicana, un socio de Costa Rica, está un socio, una socia, si no estoy mal, de Argentina, habían creo que dos americanas. Entonces estuvieron allí en esa presentación y en esta de este año, como representación de Latinoamérica, estuve solo yo. Entonces todavía me motiva más porque hay mucha gente que todavía no sabe de este negocio y ya estamos en la recta final. No saben de la oportunidad que tenemos acá dentro de la compañía y ya estamos en la recta final. Ahí es donde yo le digo a las personas que tenemos que abrirle los ojos a muchas más personas. ¿Por qué ustedes creen que los multimillonarios en el planeta son tan pocos? Porque esto es para personas que tienen una visión mucho más allá del día a día, de poder hacer las cosas de una manera mejor. Permítame en un segundito. Qué pena con ustedes que me entró ahí una interrupción, pero ya, acá seguimos. Esto, precisamente, necesito conseguir cada vez más personas del habla hispana que quieran duplicar la información y que quieran ser partícipes de todo este desarrollo. Estamos en la recta final, socios, y necesito gente activa, gente comprometida, gente que se quiera comer al mundo y que quieran ser parte de ese pequeño y grupo que son los multimillonarios, porque estoy seguro que nosotros lo podemos hacer. Ustedes ven la tendencia del mercado, ven todo lo que se está desarrollando y la tecnología que nosotros estamos desarrollando es perfecta para poder conectar precisamente con todos nuestros sueños, con todas nuestras metas. Así que no dejen pasar estas oportunidades y a duplicar la información. Pero entremos más en materia con todo esto que les estoy contando acá. ¿Cómo es que nosotros podemos duplicar toda esta información? Pues precisamente nosotros lo primero que tenemos que hacer es construir un sistema. Pues al principio es importante crear un sistema de comunicación, un sistema de trabajo para nuestra red, para que las nuevas personas puedan participar en las capacitaciones, seminarios, puedan entrar a reuniones y conferencias. Es súper difícil duplicar el estilo de trabajo de cualquiera de nosotros, ya que todos somos diferentes. Todo el mundo tiene una personalidad y un enfoque totalmente especial, con diferentes habilidades. Unas personas prefieren el estilo de trabajo, no sé, ustedes han visto en las presentaciones que hacemos nosotros, está Ana, está Natalia, está Cecilia, está Jano, está Manuela, está Corina, está Karina, que son por lo general los que más estamos compartiendo información de manera pública con toda la comunidad hispana. Pero no importa, lo importante es que ustedes conecten en cualquiera de esas reuniones y lleguen y puedan también tomar la información pertinente para que así mismo sigan compartiendo todo lo que estamos haciendo en la empresa. Lo que realmente es posible duplicar precisamente eficazmente es el sistema en sí. A los socios se les debe enseñar a las herramientas necesarias para poder compartir toda la información, como cuáles. Ustedes saben que tenemos todo lo que tiene que ver con SWC Smart, ¿verdad? Y que cuando ustedes quieren comenzar a compartir esta información, no solo se enfoquen en la parte de negocio y en la parte económica. Tenemos muchas formas de poder compartir y acá les quiero compartir nada más cuatro, saliéndonos un poco del marco financiero. ¿Cómo es eso? Ustedes ven que dentro de nuestra compañía nosotros podemos perfectamente compartir esta información con las personas en donde les decimos, usted no está cansado de los atascos vehiculares, de la congestión vehicular, de los contaminantes que estamos arrojando a la atmósfera por todos los sistemas de movilidad como los conocemos hoy, de las industrias que están contaminando nuestro planeta, de lo que estamos acabando con los ecosistemas. Y acá esta foto, qué pesar, este animalito, pero esto va mucho más allá. No, muchas veces esto se ve a un nivel mucho más duro, por decirlo así. ¿Por qué? Porque cuántas veces hemos visto también accidentes en carreteras en donde las personas pierden la vida o quedan lisiadas por vida. Así como pasa con los animalitos, también tenemos que tener respeto con la naturaleza. ¿Por qué? Porque mire, para poder hacer conectividad de vías, de carreteras, en pro del desarrollo, pues cómo estamos afectando a nuestro planeta. Todo esto son problemáticas que nos afectan al mundo entero y que muchas de ellas las vivimos nosotros también a diario, como es el caso de los atascos vehiculares y la contaminación medioambiental.
¿Qué pasa si nosotros compartimos todo esto desde esa perspectiva y ser parte de la solución y no del problema a todas las personas que se unan y que quieran saber un poco más de nosotros? Que les compartamos este tipo de imágenes y les podemos compartir cosas de estas a través de nuestros estados, a través de WhatsApp, de Instagram, a través de nuestras redes sociales. La gente se empieza a ver y a identificar con todo lo que nosotros estamos apoyando. Y de esa manera usted puede duplicar más fácil toda la información que nosotros tenemos. Y así usted puede ir creciendo su estructura, teniendo muchos más socios y haciendo una comunidad más grande. De esto, acá no sé si me les vaya a funcionar el sonido, pero si no, no se preocupen. Préstenle atención, que miren que acá en este videito quiero que ustedes me digan qué equipo quieren tener en sus organizaciones. Me cuentan si funciona el sonido y si no, por lo menos prestenle atención a los textos. ¿Listo? Gracias. ¿Cómo la ven? ¿Verdad? Eso nos sucede a muchos, no solo a nivel laboral, sino a nivel personal. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos quedamos que supuestamente ayudándolo? Y quiero hacer también una aclaración frente a dos palabras que me parecen súper importantes cuando nosotros estamos desarrollando esto o cualquier cosa en la vida. Nosotros nos ponemos a ayudar a la gente y ayudar es entregarles el pescado. ¿Por qué no los empezamos a apoyar y los enseñamos a pescar? Y eso nos pasa muchas veces en la vida, nosotros, lo que estaba pasando en este video, que nos ponemos es ayudar a la gente y se terminan volviendo, como decimos nosotros acá en Colombia, conchudos o recostados y esperan que todo se lo hagamos nosotros y que no aporten. Eso lo que hace es que nos retrasa a nosotros, no nos deja avanzar y por ende no llegamos a completar las metas y los sueños en el tiempo que nosotros queremos. Por acá veo que nos están compartiendo, por acá Don Julio nos dice:
No pude conseguir mejorar, recorrí todas las figuritas en la parte superior y nada, en la figurita de TV lograba ver solo su foto y al hacer esa búsqueda empeoró, ahora ya no se ve, me limitaré a escuchar solamente, estoy en el celular y no conozco mucho este medio de comunicación, seguiría así para no interrumpir su exposición. Ah, don Julio, qué pesar, pero de todas maneras recuerde que también en el canal de Skyboard Community en YouTube, en la sección de webinars queda la presentación por si de pronto le agradó y después quiere apoyarse también de la parte visual. Perfecto. Gracias, don Julio, por estar ahí conectado. Paulina por acá nos se ríe, nos dice que qué buen video. Gracias. Es verdad, eso nos pasa a muchos. No tenemos buenos aliados en nuestros equipos. Es cierto, Paulina. Eso es lo que quería comentarles precisamente, que muchas veces tenemos esos inconvenientes y las personas no resultan siendo un apoyo para nosotros en el crecimiento, sino que se terminan volviendo una carga. Tenemos que analizar con quiénes estamos trabajando para que podamos hacer las cosas mucho mejor y definitivamente podamos avanzar, ¿ok? Ahora bien, cuando nosotros nos comprometemos a desarrollar este tipo de negocio y hacer que las cosas pasen, pues tenemos también unas tareas como patrocinadores. Si nosotros estamos registrando nuevos socios para nuestro negocio, pues debemos asumir la responsabilidad de su desarrollo profesional y explicarles lo que es el negocio en sí y poderlos guiar también en todo este proceso, no solo el negocio, sino cómo poderlos guiar para que puedan crecer. Cada uno de nosotros como patrocinadores debemos entender siete cosas importantes que ayudan a conducir al éxito a nuestros equipos. El primero es el establecimiento de metas. El segundo, la lista de nombres. El tercero, la planificación del tiempo. El cuarto, invitación permanente a reuniones. El quinto, presentaciones. El sexto, seguimiento. Y el siete, hacer tramitación de objeciones. ¿Por qué? Porque todos estos pasitos, todos estos procesos, al igual que estar alimentando permanentemente nuestra mente con temas que tengan que ver con procesos de ventas, con procesos de neuromarketing, con procesos de comunidades, con todo ese tipo de cosas que nos alimenten y nos podamos enfocar y nos metemos en el mundo en el que estamos metidos. Es lo mismo que cualquier trabajo, que cualquier educación, que cualquier cosa que usted está haciendo en la vida. Si usted es una de las personas que es profesional en diferentes áreas, no sé, si usted es contador, si usted es arquitecto, si usted es abogado, pues obviamente tuvo que haberse preparado, entrenado para poder tener esos resultados. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos nosotros en este tipo de negocios? Que así no hubiésemos tenido la oportunidad de pasar por una universidad, de podernos entrenar en una carrera profesional, pues podemos tomar esto de manera profesional y tenemos herramientas, tenemos información, tenemos acceso gratuito a un montón de información, no solo en nuestra página en Skyboard Community Smart, sino que a través de redes sociales, de YouTube, en lugar de muchas veces perder el tiempo mirando, no sé, series, películas, cosas de ese estilo, saquémosle un rato para aprender y alimentar nuestra mente para poder generar ingresos con este plan de compensación que tenemos en el programa de afiliados de Skyward Community y así duplicar y seguir generando mayores ingresos y poder también conectar con la visión que tiene la compañía. Pero echémosle un vistazo más de cerca a las tareas individuales del patrocinador. Primero que todo, estamos hablando de establecer objetivos, ¿cierto? Cuando estamos hablando de establecer objetivos, tenemos que tener en cuenta que ese establecimiento de objetivos es construido con un nuevo socio y que debemos hacerlo de una forma inteligente. Por lo tanto, debemos hablar de que debe ser específico, que debe ser medible, que debe ser real o alcanzable y que debe ser real, bueno, alcanzable, real y que debe tener un tiempo para su ejecución, definir ese tiempo para alcanzar esas metas o esos sueños que cada uno de ustedes tiene. Que los invito a que hagan un tema a manera de reflexión. ¿A qué hago referencia acá? Que necesito que cada uno de ustedes se paren en este momento, hagan un análisis de lo que ha sido su vida en los últimos 5 años hacia atrás y hacia dónde quieren llevar su vida en los siguientes 5 años. Que si usted analiza lo que ha hecho en los 5 años hacia atrás y está perfectamente bien, feliz, tranquilo, pues está haciendo las cosas bien. Y le aseguro que lo más probable es que usted se coloque unas metas, las ha trazado, las ha cumplido y se siente realizado. Pero que como ya aprendió la técnica de poder alcanzar y realizar sus metas, le aseguro que cada vez está pensando en unas metas mucho más altas y eso lo mantiene totalmente motivado de manera permanente, ¿verdad? Pero si por el contrario, usted de los que ya han pasado los 5, los 10 años y se propuso unas metas y no las ha alcanzado, no ha logrado sus sueños, pues muchas veces nos sentimos frustrados, ¿verdad?
tenemos que hacer un análisis y revisar qué es lo que no estamos haciendo bien y por qué no hemos logrado alcanzar esas metas. Probablemente tengamos que cambiar el camino, pero no la meta. ¿A qué hago referencia? Tenemos que ser coherentes también con lo que soñamos, con lo que queremos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros ponemos unos sueños muy altos, pero seguimos haciendo las mismas tareas o las mismas actividades, entonces obviamente nunca vamos a alcanzar esos sueños. Y al final les voy a dar una frasecita que a mí en lo personal me gusta mucho y que resume esto que les estoy diciendo. Por otro lado, si usted quiere esos sueños, pero los recursos o la forma como está viviendo no le permiten llegar a alcanzar esos sueños, pues tiene que cambiar el camino. Tiene que hacer las cosas de una forma diferente. Y pueden haber muchos caminos. Lo importante es que sea con el cual usted se sienta feliz, que se sienta tranquilo y que pueda desarrollar las cosas al ritmo que usted quiera hacerlo. Pero, ojo, tiene que hacer un sacrificio porque desde el cielo le llueven bendiciones. Pero usted no se puede simplemente diciendo, es que voy a ser millonario, voy a ser millonario, pero si no toma acción, pues nunca va a lograr realizarlo, ¿cierto? No creo que muchos dicen quiero ser millonario y solo se dedican a comprar la lotería. Puede que lo logre, puede, quién ha pasado, ha sucedido casos. Pero, ¿qué ha pasado en ese ejemplo que les estoy dando? Hay algunas personas que se han ganado la lotería. Pero si ustedes van y miran, más del 80% de esas personas que se han ganado las loterías hoy por hoy son más pobres de cuando eran antes de ganárselas. ¿Por qué? Porque le faltó disciplina, porque le faltó conocimiento, porque le faltó entrenamiento y porque le faltó educación. Pudieron haber tenido el dinero, pero como no tenían una educación financiera, pues terminaron gastándoselo todo y terminaron más llenos de deudas de cuando se lo habían ganado. Vaya, revisen, esto no me lo estoy inventando, simplemente ustedes pueden encontrar información acerca de esto que ha pasado y sé que es totalmente cierto. Por otro lado, si usted empieza a alimentar su cerebro, empieza a adquirir conocimiento, capacitarse, entrenarse, desarrollar el negocio como nosotros lo estamos haciendo y generando mayores habilidades, pues siempre va a poder alcanzar sus metas de una manera mucho más rápida. ¿Qué sucede también acá? Que dentro de nuestro negocio, lo que tenemos que nosotros desarrollar también precisamente son aptitudes y habilidades para poder ir acompañando a las personas a las cuales invitamos a que hagan parte de nuestros equipos de trabajo. Y acá es donde también empezamos a subir esos escalones o peldaños que nosotros tenemos dentro de nuestro plan de marketing del programa de afiliados y donde les llevamos a las personas de qué manera rápida, máximo en un mes, lleguen a esos rangos de líder. O que puedan subir rápidamente en 2 meses, porque no un rango máster y más allá. Recuerden que son 7 niveles de crecimiento que tenemos dentro de nuestra compañía y 24 niveles en profundidad para generar beneficios por las comisiones o bonificaciones que nos entregan por los aportes que hacen cada una de las personas que se unen dentro de nuestros equipos. No predigan nunca cuando inviten a alguna persona. ¿Qué sucede? Muchas personas terminan cometiendo errores cuando empiezan a invitar a la gente. ¿Por qué? Porque como no han revisado el negocio, como no saben cómo funciona, como no saben desde qué manera compartirlo, comunicarlo, transmitirlo, pues terminan cometiendo errores y dañando posibles socios o prospectos que ustedes tienen. ¿A qué hago referencia? Si ustedes solo se enfocaron en la parte financiera, lo más seguro es que ustedes empiezan a analizar una vez ven esta oportunidad y dicen, bueno, oye, ¿quiénes tienen dinero? ¿Quiénes son personas que de pronto les interesa la tecnología? Quiénes son personas que puedan adquirir unos muy buenos números de participaciones. ¿Por qué? Porque ustedes lo están pensando inicialmente solo en cuánto les va a generar a ustedes como beneficio económico por la atracción de nuevas personas dentro de su equipo de trabajo, ¿verdad? Entonces, muchas veces dicen, ah, yo no invito a fulanito porque eso no tiene trabajo. Yo no invito a fulanito porque no, ese no cree nada de estos negocios. No invito a fulanito porque sencillamente, pues, no, no, eso ni para qué me desgasto. Yo sé que él no le llama la atención ese tipo de negocios. ¿Qué sucede? En esos ejemplos que les estoy mostrando, cuando ustedes descartaron a alguien porque no tiene dinero, usted puede pensar, no tiene dinero porque no, tal vez no tiene trabajo, ¿verdad? Si usted le muestra esta oportunidad y se la muestra como una oportunidad de poderse generar ingresos y no necesariamente que siga llenando hojas de vida y entregando hojas de vida en un montón de lugares, pues puede ser una oportunidad perfecta para que esa persona pueda ver la visión de nuestro negocio, se empieza a generar ingresos y esa persona lo más seguro es que va a ser un elemento, mejor dicho, súper potencial dentro de toda su estructura. ¿Por qué? Porque es una persona que va a poder tener libertad de tiempo, va a poder tener ingresos ilimitados, es una persona que puede crear equipos de trabajo,
puede disfrutar de su entorno al ritmo que él quiere y no va a tener que seguir repartiendo hojas de vida, ni va a tener que seguir de pronto encontrando trabajos que no le reconozcan el sacrificio y el trabajo y el profesionalismo con lo que lo hace. ¿Ven la diferencia de conocer el proyecto en su totalidad y poder compartir la información con otras personas? Cuando de pronto con otro usted dice, no, pues es que yo sé que estos negocios a esta persona no le gusta porque eso de los temas de multiniveles, el tema de redes de mercadeo, no, eso ni siquiera me va a prestar atención. No. Si usted conoce bien el proyecto, si usted entiende bien que lo que estamos haciendo, usted le puede llegar a esa persona. Si a él le gusta son los temas de la tecnología, hombre, usted lo puede descrestar con todo lo que nosotros estamos haciendo, mandándole unos videos, mostrándole los diferentes modelos, mostrándole las alianzas que tenemos con universidades, con el Parque Tecnológico de Charya, todo ese tipo de cosas a las personas que les gusta la tecnología y la innovación, inmediatamente va a capturar la atención de esa persona. ¿Qué me dice si de pronto usted es de otros que dicen, no, es que yo conozco a Pepita y Pepita eso es enamorada por los temas ambientales y enamorada por el cuidado de los animales? Socios, este es un negocio perfecto para presentárselo a ella. ¿Por qué? Porque usted le dice que le va a poder ayudar a salvar la vida a animales, a preservar la naturaleza, a cuidar nuestro planeta. Ven el enfoque que podemos manejar desde diferentes puntos de vista y todo lo que tenemos nosotros como beneficios dentro de nuestra empresa. De esa forma, para muchos, el dinero resulta siendo una consecuencia de todo lo que nosotros estamos desarrollando. Y usted puede empezar a clasificar también a todos los socios y a invitados cuando usted empiece a hacer sus listas de contacto. Porque habrán muchos que les interese el tema por ser ahorradores y solo adquirir unas participaciones y ya, no les interesó nada más. Pero hay muchos otros que les interesa el negocio como tal y se terminan volviendo sus socios estratégicos y con los cuales va a crecer en ancho y en profundidad sus estructuras de trabajo. A muchas de las personas que usted invita a este negocio, pues sencillamente les puede decir que uno de los factores importantes precisamente para tener muy buenos resultados dentro de nuestra compañía es el manejo del tiempo. Y que con este tipo de negocios, pues el tiempo es de ustedes. Ustedes son los que tienen la posibilidad de tomar la decisión de qué quieren hacer y en qué momento. En donde ustedes simplemente pueden empezar a organizar su calendario. No tienen que depender de ir a marcar tarjeta en una empresa y decir es que ya entro a tal hora y salgo a tal hora porque eso es lo que siempre me ha tocado. No, ustedes pueden ampliar este horario. Acá les estoy colocando de 8 de la mañana a 10 de la noche. Pero ustedes perfectamente lo pueden acomodar como quieran. Si usted es una de las personas que les gusta levantarse muy temprano a, no sé, a entrenar, a hacer deporte, probablemente este horario arrancará a las 5 de la mañana. Pero entre 5 y 7 de la mañana está haciendo ejercicio, está fortaleciendo su cuerpo. Puede que dentro de ese mismo espacio está aprovechando a escuchar audiolibros, a escuchar podcasts, cosas que le puedan ayudar a alimentar no solo los músculos haciendo ejercicio, sino también su cerebro. Entonces, mire que en ese espacio ya está haciendo dos cosas que le pueden beneficiar tanto mental como físicamente. Si usted es una persona espiritual y le gustan ya también los temas del yoga, los temas de pronto de la oración, los temas en lo que usted crea, usted puede acomodar el tiempo, el día que usted quiera de la semana para poder tener esos espacios. Usted es una de las personas que venía ya, digamos que al ritmo programado dentro de estar dentro de una oficina y por lo general siempre le tocaba trabajar 8 horas al día, ¿verdad? ¿Qué tal si trabaja menos tiempo pero más productivo? ¿Qué tal si trabaja, no sé, de 10 de la mañana a 2 de la tarde? No sé, 4 horitas de trabajo diarias, pero donde usted se enfoque realmente a tener, pues, material, información, comenzar a contactar personas, a llamar, a hacer toda la gestión pertinente para poder empezar a crecer sus equipos de trabajo. Eso lo puede acomodar en el horario que usted mejor le funcione. Que tal vez algunas personas lo hacen en la mañana. ¿Por qué? Porque tienen hijos. Y antes no tenían la oportunidad de llevarlos al colegio ni de recogerlos. ¿Por qué? Porque estaba todo el día metido en una oficina. ¿Qué tal si haciéndolo con nuestro negocio, mientras en la mañana va y lleva a los hijos, le va a quedar toda la mañana para usted libre en su casa, totalmente tranquilo y tal vez solo? ¿Por qué? Porque su esposa o su esposo están trabajando también, están en el modelo tradicional y usted le quedó el tiempo para estar disfrutando en su casa y aprovechándolo para generar ese trabajo.
Si es de las personas que todo el día lo tienen otras actividades, haciendo otras cosas, y usted es de los que es más productivo en horas de la noche, pues entonces modifica su horario y lo coloca por allá en las horas de la noche cuando ya todo el mundo está como acostado y usted es el momento donde se siente más productivo. Tal vez no le va a servir para estar llamando a las personas porque llamar en la noche a las personas pues es incomodarlos también, ¿verdad? Pues usted busca las cosas que le funcionen. Por eso usted es capaz acá de empezar a manejar y planificar su tiempo. Esto al comienzo es difícil, se los digo porque a mí me ha pasado, es difícil hacer este tipo de cosas, pero poco a poco si lo vamos haciendo, podemos crear unos hábitos y una disciplina para que esto se nos vuelva algo totalmente normal y podamos hacerlo de una forma más eficiente. Acá es donde yo les decía lo que les acabo de comentar. El dinero se empieza a volver como una consecuencia de todo lo que vamos realizando, aprovechando nuestro tiempo, contactando con más personas, haciendo más amigos, socios, compartiendo con la familia, disfrutando de poder ustedes crecer mental, física, espiritualmente y en todos los aspectos de su vida. Todo esto lo podemos lograr con nuestra compañía y así podemos empezar a crecer en ancho y en profundidad. Y definitivamente, si usted quiere alcanzar una libertad financiera, tiene que saber que tiene que tener, pues precisamente, unas herramientas o unos pasos para poder llegar a alcanzar esa libertad financiera. Y que la duplicación es uno de los vehículos que más nos pueden acelerar el cumplimiento de todos esos sueños y esas metas. Que en la duplicación podemos realizar acciones simples que lleguen a un gran número de personas en un determinado periodo de tiempo. Pero que esto no solo depende de limitaciones internas, sino que también tiene algunas limitaciones externas. ¿Cuáles son las limitaciones externas? Internas, perdón. Elmer, es que yo nunca he desarrollado estos negocios. ¿Pero qué pasa? Eso es una limitación interna. ¿Depende de usted poder cambiar esa situación? Claro, existen libros, existen entrenamientos, existe información, existen páginas, existen redes. Todo lo que usted quiera está al alcance de su mano. Y en nuestra comunidad, recuerde que tenemos SWC Smart para que entrene, se capacite y pueda desarrollarlo. Que hay algunas limitaciones externas, como cuáles. Venga, Elmer, es que yo tengo varios conocidos en Estados Unidos, pero en Estados Unidos no podemos registrar personas americanas. ¿Qué hago? Pues, socio, no se complique. En el planeta, ¿cuántos miles de millones de personas tenemos? No sé, eso es una limitación externa que no depende de usted. Y que si ya la sabe, pues, hombre, tome otra alternativa y busque otras opciones. Y no se enrede, simplemente busque las alternativas para que usted pueda llegar a esa libertad financiera con lo que queremos. Y así poco a poco, pues muchas personas cuando usted las va contactando, pues le van a dar casi que de manera inmediata un sí. Un sí porque lo van viendo que va teniendo una mejor calidad de vida, vibrando de una manera diferente, haciendo las cosas de una forma diferente y eso lo irradia, eso lo proyecta y eso muchas personas van a querer tener lo mismo que está haciendo usted. Muchos van a llegar a decirle, venga, ¿qué está haciendo? ¿Qué se está untando? ¿Qué está tomando? ¿Qué está comiendo? Que es que yo lo veo a usted totalmente diferente y estoy viendo que está teniendo mejores resultados. Yo quiero de eso tan bueno que usted está haciendo. Pues sencillo, le va invitando a nuestro proyecto y por eso usted va recibiendo cada vez más sí a las personas que invita. Y vuelvo y le repito, mire lo que empieza a suceder a manera que va ejecutando todas estas actividades. Conecte con los sueños de las personas, conecte, escúchelos, por eso. Nosotros somos tan perfectos que nos dieron una boca y dos oídos para hablar menos de lo que escuchamos, escuchar el doble de lo que hablamos. Eso tenemos que aprenderlo nosotros, porque si usted con unas pocas palabras empieza a obtener información de las personas, pues ellos van llegando y le van contando cuáles son sus sueños. Y nosotros podemos conectar nuestra empresa como una herramienta perfecta para poder conectar con los sueños de las personas. Y como les dije anteriormente, definitivamente la duplicación es el mejor vehículo que tenemos para poder alcanzar nuestros sueños. Y si hablamos literalmente de vehículos, pues miren todos los que tenemos nosotros con nuestra tecnología. Y estos son algunos de todos los que se están desarrollando y se están construyendo. Así que tenemos una oportunidad tremenda para poder alcanzar esos sueños que tanto queremos con todo lo que nosotros estamos desarrollando. Y para finalizar, acá solo quiero dejarles esta frasecita. Hazte esta pregunta y dime qué camino quieres tomar. ¿Quieres bajar tus sueños al nivel de tus ingresos o quieres subir tus ingresos al nivel de tus sueños? Por lo menos, yo soy de las personas que quiero enfocarme en la segunda, en donde yo quiero subir mis ingresos al nivel de mis sueños, en donde simplemente el dinero sea un problema menos en mi vida.
que sencillamente pueda hacer las cosas que yo quiera y esto lo podemos hacer definitivamente con Skyward Community. Aprovechen la herramienta de SWC Smart para que puedan aprender mucho más de todo lo que nosotros estamos desarrollando y de todo lo que nosotros estamos haciendo. Capacítense, entrénense y alimenten este de acá, que esta es la mejor herramienta para que ustedes puedan tener los mejores resultados. Que tenemos diferentes modalidades dentro de SW Smart. Hay algunos cursos gratuitos y algunos cursos que son de pago, pero que son realmente muy económicos frente a las posibilidades que tenemos dentro de la empresa. Aprovechen todo lo que aplica ya. Hay uno que se llama Tarifa Lo Quiero Todo y hay otros diferentes, pero todo esto le sirve precisamente para duplicación. Y hay unos que se llama específicamente duplicación y hay otros que son técnicas de ventas, técnicas como oradores, técnicas de diferentes aspectos para que ustedes puedan aprender, crecer y fortalecer todas sus habilidades. Mis socios, les agradezco por estar acá conectados, les agradezco por estar acá esta tarde. Esta era la última presentación bajo esta modalidad y ya después ustedes verán otras formas de podernos seguir capacitando y entrenando con todo lo que tenemos en nuestra empresa. Por acá, bueno, veo que ya no hay más comentarios en sala. Les agradezco enormemente por estar acá conectados. Espero que les haya gustado esta presentación y que les sirva para poder potencializar todo lo que ustedes están haciendo en su vida. ¿Perfecto? A ti, Paulina, muchísimas gracias también por haber estado conectada y a las personas que se unieron acá a esta presentación. Un abrazo para todos y, por último, hablando de duplicación, quiero invitarlos a que vayan a su oficina virtual, que estén atentos a todo lo que está pasando en la sección de noticias. Este viernes, si es este viernes, si no estoy mal, este viernes tenemos una capacitación dada por la parte jurídica de nuestra compañía, desde la parte legal en donde nos van a contar todos los beneficios y a resolver un montón de inquietudes que en diferentes ocasiones todos hemos planteado. ¿Nos sirve? Claro que nos sirve. ¿Por qué? Porque vamos a tener mucha más claridad en todo lo que son nuestros procesos y todo lo que hacemos en nuestra compañía. Y de esa forma, pues, tendremos más seguridad para seguir duplicando y compartiendo la información. Así que vayan a su oficina virtual en Skyward Community, revisen el enlace, la hora que aplica para su país, para que se conecten a esa presentación que dará la parte jurídica de nuestra compañía. Un abrazo para todos y que tengan un excelente resto de semana. Chao, chao.